y pachanga, y chavo nos invita. Bueno, bonito y barato, sí, bueno, bonito y barato, pero que a todo el mundo le gusta esto. ¡Pachanga! ¡Qué rico! Huele pachanga, pero compártelo. ¿Para qué? ¿Para que todo? Huele rico, me comen el piso y lo van a aceptar lo mejor que suena ahora, caballero. Para nosotros es un honor que vengan tantas personas después de tantos años. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a aquella gente en el Instituto Politécnico de la Construcción? José Martí, ¿verdad? Toda esa gente que estudió en Cuba, allá en la José Martí. Aquí tenemos un hermano mío, claro, que se graduó conmigo. Bueno, nos graduamos juntos en la escuela José Martí hace tantos años. Después de tantos años, nos venimos a encontrar aquí. Ese hombre hace 10 años que vive aquí en Las Vegas y no se acordaba de su hermano Pachanga. Yo también nunca la había visto aquí. Después, por mediación de un amigo, nosotros se llama Landy, coño, Landy, ese es mejor. Ese era el que me pachaba el chivo cuando yo hacía la prueba de matemática. Siempre me fijé con él. Yo nunca hice la prueba correctamente. Cada vez que pasaba de grado, pasaba por Landy. Amigo mío, muy, muy inteligente y ahora ingeniero. ¿Sí o no? Sí, coño. Y caballero, el único que no salí ingeniero fue porque él se ha fijado el góquero. Amigo mío, muchos años, por tantos años. Dice, ¿quién es ese dedo que está ahí? Reconocieron a Pachanga, así que toda la gente que estudió en la Martín, que venga para acá, tiene su regalo incluido. Y recuerden que somos Pachanga. Y dicho, mira el tipo lo que se llevó. El tipo después se fueron dos años, se aparece aquí y me dice, Pachanga, vine para acá para la Vega, porque vine de visita y me encontré con una muchacha que me encontré, una muchacha, 10 años que se la encontró y está aquí casado. ¿Qué te parece, mi hermano? ¿Qué te parece, mi hermano? Después de tantos años, ¿qué experiencia tiene de mi hermano? ¿Eh? Bueno, habla hermano, claro. Tu hermano es muy bueno, no quería venir para la Vega, pero mira, se embarcó. Se encontró con esta cubanita y se quedó. Así porque eso nos pasa a todos. Cada vez que te encuentras con una cubanita, no me tienes que llegarte. No haga brujería, haga lo rico y ya. Después de todos los invitos, y no me hagan brujería, haga lo rico y ya. Después de todos los invitos, vengan todos con Pachanga. No se olviden suscribirte a mi canal de YouTube. Pachangón de la Vega. ¿Ya suscribiste? No, todavía. No, pero que tú estás haciendo el teléfono con cinzas ahí. Pachandón en Las Vegas. Pachandón en Las Vegas. Y después de eso, activa la campanita y vengan todos con Pachanga. Aquí con Pachanga se va a encontrar muchas parejas. Ese hombre no sabía que después de 10 años se iba a encontrar con este caballo. Ahora, después de 10 años, tengo una sorpresa para el ser espiritista y la mujer está en estado. Está preñada. ¡Está preñada! 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 Top.